Me han pedido que si pueda hablar sobre los plates. Spes Colombia los saluda. Los platis son unos pececitos pequeños que miden más o menos 4 centímetros los machos y las hembras 5 y medio, 6, son más gorditas. Estos son ovovivíparos, o sea que se reproducen en la barriguita como los guppies o las mollies o las espadas. Esas son de la misma, con la misma forma de reproducirse. Se necesita un macho y dos hembritas generalmente de platis para que se reproduzca. Es un animal que vive de el 24 grados, trópico, 24 a 27 grados centígrados es el agua que se debe tener. El pH es de 7 a 8, o sea que es de neutro a un poco alcalino, para que se reproduzcan y para que se puedan tener. Es un animal que generalmente come en la superficie, o sea, hay que echarle la comida y ellos viven más en todo en la superficie, y hay que cubrirlos con plantas acuáticas flotantes, porque ellos hay de eso van y ponerlas y son un poco tímidos. Es para mantenerlos bien, pues hay que tener su aireador y su filtro y todas estas cosas. Y debe ser un tamaño, es un acuario de 50 litros. Eso sería como el acuario ideal para los platis. Generalmente se pueden tener por ahí unos 10 o 15 platis, a no ser que sea un acuario comunitario donde se puedan tener otros pececitos, guppies o mollies o espaditas, pero lo que existe es que hay diferentes tipos de colas y también hay con la aleta dorsal grande y diferentes colores, hay muchos colores de platis, se consiguen todos los colores como con las combinaciones del arco iris más o menos se consiguen platis de todos los colores, son muy bonitos. Y son resistentes, lo que sí hay que mantener es pues limpiecito el acuario. Eso es más o menos lo que se debe tener en cuenta para los platos. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta el próximo video. No olvide suscribirse y darle like.